Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. Saludos a los amigos televidentes que siguen a Market, Economía y Negocios en este programa ya de fin de semana. Así es. Hoy así es viernes y el cuerpo sabe que tiene que vacunarse. Así es. Ya Nino Germán se puso la tercera vacuna. ¿Cómo? No baraja. Yo voy a tener que ir a ponerme la mía, pero tiene que ser a principio de semana. Yo creo que debo de esperar por lo menos 15 días más. Bueno, sí, pero me dio COVID. Y asesorarte con un médico. No, el médico, yo le pregunté inmediatamente de que sí. Di negativo. ¿Cuándo me vacuno? Me dijo 2 meses. Y yo tengo como 1 mes y 10 días, una semana, algo así, 10 días. Entonces creo que debo de esperar 2 semanas más para vacunarme. Tú sabes que digo yo que las personas que no se han vacunado deben tener ahora más miedo que antes con este tema de la desescalada. Sí. En la medida en que quiten todas esas restricciones, va a haber más gente a toda hora en las calles. Así es. Más tumulto, movimiento. O sea, el que no te ha vacunado debe tener más miedo. Así es. Entonces debe ir y más precaución. Y claro, la primera medida precautoria es la vacuna. Así es, así definitivamente. Mira, hoy es el día de la destrucción de las armas. ¿Qué te parece? Bueno, Día Internacional de la Destrucción de las Armas. Me parece interesante y mucho más si tomamos en cuenta que el Ministerio de Interior y Policía precisamente tiene un plan de desarme. Y de destruirlas también. Y de destruirlas avisarlas. Precisamente para evitar que el arma se convierta en un estímulo a la violencia. Tú sabes que la gran preocupación es que cuando destruyen... Y a la delincuencia también. Cuando destruyen un arma, no sé cuántas más fabrican. Esa es una situación terrible. Un negocio que deja mucho dinero. Sí, en Estados Unidos. Especialmente más. En Estados Unidos. Sí, porque allá la ley, la constitución le permite estar armado. Y no con un arma de fuego de 9 milímetros. Puede tener hasta una de alto calibre. Hasta una bomba. Así es. Es por eso que, para que tú veas cómo el dinero y los intereses económicos se imponen a cualquier cosa, a cualquier situación política, social, de salud, de cualquier cosa. En Estados Unidos no duran prácticamente 2 meses sin que aparezca un loco y haga una masacre, que mate a gente indefensa, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países. Pero de manera particular, en Estados Unidos, cada cierto tiempo aparece un loco que mata un paquete de gente en una discoteca, en una avenida, en un centro comercial, en un banco, en una iglesia. Y sin embargo, a pesar de que han implorado, por ejemplo, Barack Obama estuvo de parte del desarme y varios sectores importantes y la sociedad norteamericana ha implorado que haya una restricción, por lo menos, a la venta de armas. Ha sido imposible. Ha sido imposible. La familia del rifle, ¿qué se llama? No recuerdo. Bueno, hay una asociación. Hay una asociación, sí. La Sociedad del Rifle, algo así. Sí, sí, sí. De Estados Unidos es muy poderosa y tiene una alta capacidad de cabildeo en el Congreso norteamericano. Financia las campañas de importantes legisladores norteamericanos y no es posible que esa ley se controle o que haya algún tipo de modificación para que haya algún tipo de restricción, para que no todo el mundo, sin un perfil psicológico adecuado, personas que posiblemente hasta se medican, porque no están, no tienen un control psicológico adecuado, pues como quiera, pueden comprar sin ningún tipo de problema armas y las consecuencias están ahí. Estados Unidos es un país muy grande y poderoso. O sea, allá hay muchas cosas que están muy de más. Y entre eso muy de más, están los locos también de más. Así es. Gente desordenada, con una mentalidad terrible, que comete grandes delitos. Pero hay muchos que son fundamentalistas, racistas. Sí, también. Porque el racismo impera allá, el Ku Klux Klan. Sí, sí. Y incluso hay estas manifestaciones del nazismo y el fascismo. Así mismo.
Es una sociedad bien, bastante compleja. Bueno, señores, vamos para las noticias económicas de este día. PLDistas estimaron que la desescalada del toque de queda debe ser más rápido a fin de favorecer a los bares y restaurantes que están al punto del colapso. Al mismo tiempo, recomendaron insistir en el proceso de vacunación para garantizar la inmunidad de la población. Jonathan González nos cuenta más. Miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana saludaron la desescalada del toque de queda anunciada por el gobierno dominicano. Sin embargo, entienden que el proceso debe tardar menos de 3 semanas para evitar la quiebra de los bares y restaurantes. Yo creo que tiene que ir un poquito más en el caso de los restaurantes y los bares en la ciudad de Santo Domingo. Se habían preparado a las medidas sanitarias y de verdad que muchos de estos negocios están en este momento quebrados y el gobierno no ha acudido con ayudas adicionales. Creo que cumpliendo las normas que ya se han establecido y los controles, en el caso de este reclamo debe ir un poquito más. Porque ya los horarios del toque de queda yo no creo que estén dando tanto el resultado después de un año y medio de la pandemia. En un discurso dirigido este miércoles al país, el presidente de la República, Luis Abinader, informó que la primera fase implica que el toque de queda será desde las 10 de la noche durante la semana y a partir de las 7 de la noche los sábados y domingo, con 2 horas de libre tránsito. Esto con el propósito de ir restándole 1 hora al toque de queda cada semana hasta descontinuarlo. Y creo que hacen falta otras medidas. Se ha abogado por mayor control en los aeropuertos, se ha abogado por vigilancia genómica para saber cuáles son las variantes del virus que está circulando en el país. Entonces yo creo que queda mucho por hacer. Los PLDistas se refirieron al tema previo a una reunión de su comité político donde conocieron los informes de las diferentes secretarías sobre las estrategias organizativas y decidieron si recurrirán la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que anuló la resolución de la Junta Central Electoral que no reconoció la Fuerza del Pueblo como partido mayoritario. Gracias a nuestro compañero Jonathan González. Bueno, yo creo que la desescalada debe hacerse de manera prudente, porque es cierto que la economía necesita un resurgir. Ahorita hablaremos de eso, que la CEPAL pronostica un crecimiento de un 7.1% para este año, uno de los mejores de América Latina, pero también es cierto que todavía la gente sigue contagiándose y sigue muriendo por COVID, aquí y en el mundo. Nosotros no somos Estados Unidos, que ni Alemania, ni Francia, de los países más desarrollados de la Unión Europea o del continente asiático, que tienen la capacidad de imprimir dinero y no pasa nada, la economía nos impacta, como pasaría con nosotros, que se crearía una inflación, una hiperinflación desbordante que crearía un caos. Entonces, nosotros no podemos darnos los lujos de otras economías importantes. Incluso lo que hemos tenido que hacer es endeudarnos en dólares para poder enfrentar la situación. Pero entonces, por eso hay que tener una especie como de equilibrio para evitar que ni haya una economía que colapse, ni tampoco colapse el sistema sanitario. Por eso, con prudencia. A propósito, ciudadanos consultados consideraron, o mejor bien, aprobaron el proceso de desescalada paulatina que anunció el gobierno con respecto al toque de queda. Vamos a ver una historia de Víctor Erasme. Para algunos ciudadanos es positiva la desescalada que de manera progresiva implementará el gobierno en procura de levantar las restricciones implementadas para contrarrestar el avance del coronavirus. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? ¿Usted dice que ya la gente está cansada de todas estas medidas? La gente está un poco cansada, pero debemos de entender que existe una pandemia y debemos de continuar con el protocolo de higiene. En la población, algunos consideran que la eliminación del toque de queda ayudará a la reactivación económica de muchos negocios que han sido duramente golpeados por la pandemia. Porque el pueblo tendrá más agilidad para negociar, para salir a la calle, para evolucionar y tener una forma de vida mejor hoy en día.
porque todo estaba cerrado. O sea, tú llegabas a tu casa y no podías salir a hacer nada. Además, los supermercados estaban cerrados, los colmados estaban cerrados. Todo el nocturno, se murió prácticamente. Los ciudadanos consultados expresaron que a pesar del levantamiento de los controles, la gente debe continuar implementando las medidas que limitan la propagación del peligroso virus. Gracias, Víctor. También, señores, los dueños encargados y empleados de restaurantes y cafeterías de la zona colonial vieron como saludable el plan de desescalada del toque de queda anunciado por el gobierno. Veamos esta historia con Rosalba Escalante. Encargados y dueños de restaurantes de la zona colonial aseguraron que la primera fase de desescalada que inició ayer y que les permitirá permanecer abiertos hasta las 10 de la noche les dará la oportunidad de ir recuperando las pérdidas que han tenido durante los meses de restricción. Señalan que además de reponerse de las incalculables pérdidas, podrán restituir a sus puestos a los empleados suspendidos. Nosotros tenemos dos tandas de empleados y fue una suspendida desde el principio de la pandemia. Entonces, ya esa gente se le divide el horario en dos y pueden hacer sus 8 horas y ya se van a reinsertar al mercado laboral. Y es que a muchos empleados, como el caso de Stephanie Ramírez, les fueron reducidas sus horas de trabajo y por consiguiente el sueldo. El toque de queda también redujo el dinero extra a través de las propinas que podían llevarse los trabajadores. Por ejemplo, acá tuvieron que dividirnos el personal, pusieron la mitad para trabajar y la otra mitad para trabajar a otra semana. Entonces eso lo que hizo fue que nos limitó el sueldo, o sea, tuvieron que pagarnos la mitad del sueldo. Y en cuestión de la propina, sí nos disminuyó mucho, pero mucho. Otros que están felices son los clientes de los restaurantes, quienes puntualizan que ya no tendrán que comer con tanta prisa y podrán disfrutar por más tiempo sus salidas. Me gusta que subieron ahora el toque de queda porque así la gente puede venir para acá y disfrutar y comer con calma, no tiene que tragarse la comida, pueden pasarla de lo más tranquilito y cogerlo suave, que es lo más importante. No, está muy bien, igual venir y disfrutar más la noche, pasarla más con la familia y disfrutar. La segunda fase comenzará el próximo miércoles 14 y el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 sábados y domingos con 2 horas de libre tránsito y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. La tercera y última fase de este plan de desescalada iniciará el miércoles 21 con un horario de toque de queda a las 11 de la noche todos los días con 2 horas de libre tránsito. Gracias a Rosalba Escalante. Vamos a cambiar de tema y ahora sigamos con Haití. Y es que residentes de Moca consideran que es necesario intervenir Haití para evitar que haya repercusiones sobre nuestro país y sobre el mundo. Una historia con nuestro corresponsal, Cristian Rodríguez. Los comunitarios que plantean que Haití debe ser intervenida por la comunidad internacional forman parte de instituciones de los derechos humanos, la comunicación y el sector comercio de esa demarcación. Es fundamental la comunidad internacional, creo que el presidente debe ser más radical en ese planteamiento para los organismos multilaterales a nivel internacional. Que intervengan Haití. Ahora, no hay interés en Haití para intervenirlo, porque no hay grandes riquezas. En Haití hace falta institucionalidad. Es necesario que intervenga la comunidad internacional, pero dentro de un gobierno, dentro de los ámbitos democráticos. Yo entiendo que Haití debe ser refundado, pero debe ser producto de los grupos sociales y de los grupos democráticos. El comunicador Rafael Molina plantea que la cercanía con República Dominicana compromete al gobierno de Luis Abinader sumarse al fortalecimiento de la democracia haitiana. Un pueblo, un país que ha demostrado históricamente que es un país violento. ¿Qué va a hacer la República Dominicana? ¿Hasta dónde vamos a llegar con ese Estado al lado de un país que está avanzando como la República Dominicana, un Estado realmente el más pobre de América Latina? Gracias, Cristian. Realmente eso es lo que debería hacer. O sea, el mundo, los países poderosos del mundo deberían intervenir en Haití. Se produjo una situación y es que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para tratar el tema de Haití. Sin embargo, la República Dominicana protestó porque no fue invitada a participar de esa reunión debido
a que se hizo a puerta cerrada. Es cierto que la ONU tiene su normativa, especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, para realizar sus reuniones, y la hace con los que son miembros del Consejo. La República Dominicana dirigió el Consejo de Seguridad, pero ya no está al frente, y es por eso que protestó sobre la base de que el principal gobierno afectado lo sería República Dominicana. Precisamente vamos a ver al embajador dominicano ante la ONU, a José Blanco, dando esas declaraciones. Veamos. La República Dominicana conoce las reglas de procedimiento del Consejo de Seguridad y las respeta. No obstante, frente a la magnitud de los hechos y la crisis que se vive hoy en Haití, país con el que compartimos una extensa frontera terrestre, entendemos que el Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa, ya que seríamos el más afectado en caso de producirse un desborde de esta crisis más allá de sus fronteras. Bien, señores, pasamos a Pedernales, donde en su segundo día las actividades continúan paralizadas después del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. Veamos. En estas condiciones del día de hoy se puede ver cómo se vive la frontera Pedernales y Anzapitre. El comercio ha sido afectado por la muerte del presidente Jovenel Moïse hace dos días. Está muy floja la cosa. Deberían de abrir eso porque por aquí casi no hay peligro con esos morenos que siempre están aquí, están allá, son casi prácticamente de aquí. Es una situación difícil lo que vive Pedernales y Anzapitre, ya que por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el comercio entre ambos pueblos se encuentra totalmente paralizado. Porque el caso de la frontera tiene un problema, y si no defendemos la frontera, nosotros vamos a caer el camino. Yo hablé con la gobernadora y se lo dije lo que estaba pasando ahí. Se lo digo con responsabilidad. La vigilancia se mantiene permanente en la línea divisoria. Este es Front, el ejército dominicano y otras instituciones. Bueno, gracias a Domingo Mejía por ese reporte. Y ciertamente, como hablamos en el día de ayer, el suceso que provocó el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse iba a tener repercusiones en la República Dominicana. Y uno de ellos es que se paraliza el comercio entre ambos países, se paraliza el mercado binacional, y en estos días vimos una línea impresionante de camiones varados en la frontera que no pudieron pasar a Haití por las medidas que se tomaron para evitar que la situación provocara algún tipo de desavenencia entre ambos países, o que incluso algún dominicano, por estar cruzando a el lado de Haití, resultar herido, secuestrado, o cualquier cosa que pasan cuando un país está desbordado, cuando la gobernabilidad y la paz civil se perdió. Cuando hay crisis política, cualquier cosa puede pasar, y mucho más en un país como Haití, que todo el mundo sabe que es un país inviable, un país, un estado fallido. Hay que entender que sería una imprudencia de cualquier comerciante dominicano que quiera enviar algún tipo de mercancía o actividad comercial con los camiones para esa zona, porque en tiempos normales hay problemas a veces, imagínate ahora en esta situación. No, evidentemente se ha hecho lo propio, se ha actuado con prudencia, y yo sé que los empresarios dominicanos lo comprenden. Ahora, no cabe la menor duda de que, tal y como dijo el pasado miércoles el director de aduanas, que el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití representa 1.200 millones de dólares anuales, 100 millones de pesos mensuales. Y evidentemente que eso tiene que afectar el comercio, la capacidad de exportación de la República Dominicana, y además afecta la vida fronteriza. Porque la verdad es que todos los países que hacen frontera con Haití viven básicamente de ese mercado binacional. Así es. Y muchas empresas dominicanas que no tienen altos niveles de productividad y de competitividad para colocar sus productos en mercados internacionales, que no pueden aprovechar, por ejemplo, el acuerdo del DERECAFTA ni el acuerdo del EPA que tenemos con la Unión Europea, porque no tenemos la calidad
y los requerimientos fitosanitarios adecuados, o porque sencillamente no tenemos el nivel de productividad para competir con el mercado internacional, entonces vemos un alivio en el mercado cautivo que tenemos con Haití. Y evidentemente que se preocupa. Hasta tanto nosotros no logremos mejorar significativamente la productividad de nuestra producción industrial, de nuestra producción manufacturada, entonces necesitamos mantener ese intercambio con Haití. Ojalá llegue el momento en que ese nivel se logre para que entonces podamos diversificar nuestras fronteras, diversificar a los países a donde colocamos nuestros productos y servicios. Así es. Vamos pero ahora, señores, con el diccionario económico. Así es. Derecho divino de los reyes. Creencias políticas y religiosas, según la cual un derecho a gobernar de los monarcas emana directamente al de Dios, que es el único al que deben de rendir cuentas. Esta doctrina fue reforzada por el obstulismo real, que fue influyente en Inglaterra y Francia durante los siglos XVI y XVII.